Ahí en el portal he visto uno de los momentos quizás más polémicos del programa en sí, que es cuando se vinculó a Camila Recabarren con Martín Cárcamo. ¿Cómo? Se acabó el programa, po. Se acabó el programa. ¿Derechamente se acabó el programa? No, ahí se acabó, con eso, por eso se acabó. Ah, mira, no me acordaba de eso. No, por eso se acabó. Yo de repente llego, yo era conductor nomás, pues yo no veía los contenidos ni nada. Y llegan como que dicen, oye, tenemos la primicia que el hijo de Camila Recabarren o la hijita de Camila Recabarren es hija de Martín Cárcamo. Y yo no cachaba mucho el contenido, cachando nada. Yo animaba y presentaba las notas. Pero me parecía extraño, ¿no? Que mandaba una cámara a Coquimbo, a La Serena, y tenemos unos testimonios. Y dije, ya, ¿y cuáles son los testimonios? Y salía una señora así como de espalda en una peluquería, así como, no, es que yo he visto a Martín por acá. Y decía, eso nomás tienen. Pero yo no me metía más allá, ¿no? Entonces, como que el testimonio era esta señora de espalda. Diciendo, no, es que yo he visto aquí a Martín con Camila. Y dije, chucha, es raro esto, pues medio complicado. Y llegó la pauta, entonces ya está, ahí está la nota y todo el cuento. Y yo no tenía mucha injerencia en los contenidos, pero sí conducía el programa. ¿No? Y ¿Lo ibas a presentar tú finalmente? Lo iba a presentar. Y le empiezo a mandar mensaje de texto a Martín. Oye, Martín, hay una nota tuya acá que dicen, weón, puta, que esto y esto otro. Pero yo no me contestaba, po. Y lo llamo. No me contestaba, me cortaba el teléfono. Y yo estaba ahí entre la espada y la pared porque esta nota iba, le iba a presentar yo. Puta, la verdad, claro. Hasta que vamos al aire, no me contestó Martín y esta nota sale al aire. Y se acaba el programa y de vuelta tengo como un mensaje, Martín, un mensaje de texto, no había WhatsApp. Y como que me dice, weón, tengo lleno de mensajes, ¿qué pasó? ¿Qué hora caga? ¿En qué, weón, me metieron? Weón, ¿qué es lo que pasó? Y yo le dije, ¿te puedo llamar? Sí. Y lo llamo y le dije, oye, salió una nota con esto y con esto, pero ¿cómo, weón? Pues esto no tiene nada que ver, weón. Le dije, weón, te traté de avisar para que tú pararas la nota. Te llamé, te mandé mensaje, no me pescaste. Y, weón, no, gracias, te lo agradezco y todo, pero esto no tiene nada que ver. Bueno, el asunto es que a nivel de ejecutivos vieron que, pues, y ahí se acabó, fue cagazo y ahí se acabó en portada. ¿Pero eso te trajo problemas con Martín por algún tiempo? No, porque entendió que yo le había avisado, que yo estaba siendo leal a él. Entendió que yo traté de mandar, o sea, estaba el mensaje de texto donde yo se lo mandé, le dije, trate de parar esto porque no me parece viable. Y no, la relación siguió bien siempre. Después tuvimos unas diferencias ya ahora con Melate. Ah, ya. ¿Están solucionadas? Muy solucionadas, sí. No, fue súper bonito una conversa que tuvimos con él después de solucionando ese tipo de temas.